8:15 continuamos con más información. Fue estafada la senadora Sofía Gaviria, ¿no? Sí, señor, la senadora Sofía Gaviria, representante del Partido Liberal, fue estafada por un señor que se hace llamar DJ Eddie Hernández. DJ Eddie Hernández, ahí está en la pantalla este señor. Esta estafa era para un supuesto concierto, ¿no? Sí, señor, un juez de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel al señor Oscar Eduardo Chicue Hernández, conocido como DJ Eddie Hernández, promotor de conciertos y eventos artísticos, quien estafó a varios políticos y artistas del país, entre ellos a la senadora Sofía Gaviria Correa. Según la denuncia interpuesta por la senadora Sofía Gaviria, a través de sus asesores y con base en sus supuestos conocimientos y experiencia en el mundo de la música y el entretenimiento, la contrató para realizar un evento musical en la población chocoana de Bojayá. Chicue Hernández le pidió a la senadora que le consignara en su cuenta bancaria parte del costo de la contratación de los artistas, a lo que la funcionaria accedió y días más tarde le solicitó la totalidad del dinero para el pago del auditorio Royal Center de Bogotá. Después de entregarle el dinero exigido por el señor Eddie Hernández por una llamada al centro de eventos mencionado, la senadora se enteró que no existía ningún contrato para la realización de dicho concierto en referencia y se percató que había sido estafada. Hay que recordar que este señor también ha sido investigado por haber promovido un concierto que nunca se realizó en la ciudad de Ibagué, donde supuestamente traería el señor Marc Anthony, y que esta estafa y otras sumarían cerca de 1.500 millones de pesos. María, al parecer, el concierto por la población de Bojayá no se realizaría en la población, sino que se realizaría en Bogotá, se recaudarían fondos y estos serían entregados a esta población. Bueno, eso es sencillo. Fuera en Bogotá, es que, bueno, contrataron a esta persona, quién sabe qué artista iría a llevar para este concierto. No se sabe, no se conoce la suma de dinero con la que fue estafada la senadora. La suma exacta por la cual fue estafada la senadora, no, señor. Se habla de una suma cercana a 1.500 millones, eso contando la estafa que le acabo de mencionar de Marc Anthony, la estafa a la senadora y a otros políticos, a los cuales también habría estafado de manera similar. Aquí ya lo que cabe es preguntarse por qué las autoridades tuvieron que esperar hasta que fuera una senadora de la República la que fuera estafada para poder tomar cartas en el asunto. Imagínese usted qué problema grande tiene este señor DJ Hernández por la estafa que ha hecho a la política. ¿Qué otros hechos hay, Francisco? El anuncio del señor alcalde de nuestra ciudad capital de que serán intervenidas 20 instituciones, 20 sedes de instituciones educativas, las cuales fueron presentadas ante lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, más exactamente con la parte de financiamiento para las 30.000 aulas. Recordemos que hay un proyecto por parte del Gobierno Nacional para el próximo año empezar con lo que tiene que ver con la jornada única a nivel nacional, y el Departamento del Chocó, especialmente el municipio de Quibdó, ha sido beneficiado con 20 instituciones o con 20 sedes de diferentes instituciones. Hay que recordarle a la comunidad que esto es un anuncio que ya había hecho el señor alcalde, el profesor Isaías Chalá, que lo venía haciendo ahí hace un tiempo atrás, para poder cumplirle a los niños y a los jóvenes estudiantes de aquí de Quibdó. Las dos únicas sedes que no entrarían serían las que conocemos nosotros como la Nicolás Rojas, que se encuentra en un inconveniente por un embargo laboral, según manifiesta el documento entregado por el Ministerio de Educación, y la otra sede que tampoco cumple es una sede de la institución diocesano Pedro Grau y Arola, más exactamente la sede de Buenos Aires, la cual tiene una titulación por parte de la Junta de Acción Comunal sobre los terrenos. Esos son los dos motivos por los cuales estas dos instituciones o estas dos sedes de instituciones no entrarían dentro del plan de las 30.000 nuevas aulas, pero el resto de las instituciones o sedes institucionales del municipio de Quibdó sí ingresarán. Ah, qué problema grande tiene ahora la gente de Buenos Aires. Sí, señor, Buenos Aires. O sea que el terreno ahí supuestamente es de la comunidad o de la Junta de Acción Comunal. Entendería yo, pues, ir por titulación y esto. ¿Y de pronto qué iría a hacer la Junta de Acción Comunal con esto? Se está pidiendo por parte de la Alcaldía Municipal que por favor se surtan los trámites necesarios para que estos terrenos pasen a control de la Alcaldía Municipal de Quibdó y esta institución pueda ingresar. La que de momento no podrá ingresar será la Nicolás Rojas, porque es un embargo. Sí, eso ya es un embargo laboral que también deben tratar de solucionarlo, pero yo creo que es sencillo, diría yo acá, que si es la Junta de Acción Comunal de este sector, pudiesen llegar a un acuerdo para no perjudicar a los estudiantes.
que sería súper importante. Don Pedro. Además de esto, también tenemos la información sobre la elección del señor alcalde municipal del municipio de Onguía. Quien fue electo fue el señor Otoniel Pérez Sáenz con 2.621 votos contra el señor Cristian Alexander Chávez Ramos Mosquera con 2.409 votos. Esta elección se realizó el día de ayer domingo, donde el municipio de Unguía salió a escoger al reemplazo del señor Cayetano Tapias, quien se encuentra recluido en este momento en centro carcelario. Señor, en línea tenemos a Jolvis de la Cruz Rafa, que fue el periodista que estuvo ayer cubriendo lo de las elecciones en el municipio de Unguía. A ver qué impresiones tiene y que nos cuente, Rafa, cómo se vivió esta, la democracia ayer. Claro, creo que fue algo tranquilo porque fue rápida la elección y no hubo demandas, no hubo, me imagino yo. Jolvis, buenos días, cuéntenos en detalle qué sucedió ayer en Unguía, cómo fue el comportamiento del público, la elección, de qué manera transcurrió. No, las elecciones en el municipio de Unguía, gracias a Dios, todo transcurrió en normalidad. Aproximadamente hacia las 5:30 ya se sabía que el señor Otoniel Pérez era el nuevo alcalde del municipio de Acandí, fue aceptado por el otro candidato, Cristian Chaverra, una diferencia bastante corta, como lo teníamos previsto, debido a que eran dos candidatos y el pueblo un día está bastante polarizado en estos bandos. Algo sí que ocurrió, que es algo atípico, fue que el alcalde lo puso en la zona rural, no el casco urbano. Otoniel pierde en el casco urbano, pero gana en todas las zonas rurales, y esto es lo que lo hace ser el nuevo alcalde del municipio de Unguía. Eso fue algo pues que muy pocas veces pasa en las elecciones, debido a que por lo regular cabecera municipal es la que pone el alcalde. Por otra parte, hubo un incidente ayer, nada que ver con las elecciones, pero sí fue cercano, llegando a Unguía, dos embarcaciones, que hubieron dos heridos, gracias a Dios fueron atendidos de inmediato y uno de ellos fue sacado hacia Turbo sin ninguna consecuencia que lamentar. El orden público en Unguía, perfecto, sin ningún inconveniente. Las personas pues aceptaron la mayoría los resultados. Hubieron dos o tres que pues todavía no han dirimido algunos problemas, pero no tienen nada que ver con la campaña. Cuestiones externas que no alteraron el orden público ni el buen comportamiento del pueblo un día en estas elecciones. Jolvis, usted tiene referencia sobre el nuevo alcalde del municipio de Unguía, el señor Otoniel Pérez. ¿Conoce la trayectoria? ¿Pudo averiguar algo de este señor? Bueno, Otoniel viene con la misma línea del señor Cayetano Tapia. Este señor es bastante conocido en la zona, ayuda demasiado, igual que Cayetano, y era el candidato que decían ellos en Opción Ciudadana para suplir el puesto que dejó el alcalde hoy preso, Cayetano Tapia, y pues así lo ratificó la comunidad de Unguía. Es un trabajador comunitario, comerciante, un rebuscador de la vida, de esos que llegó acá el Darién Chocuano, la familia, y se posesionó, y está haciendo muy buen trabajo comunitario, y ese trabajo le da los frutos, lo mismo que ex candidato Cristian Chaverra. Eran dos líderes que realmente el pueblo de Unguía quiere mucho, y se ratificó en los resultados de las elecciones, por eso fueron tan apretadas. ¿Ha tenido usted la oportunidad, de pronto tuvo la oportunidad, de conversar un poco con el ganador o con el perdedor? ¿Qué le han comentado? Sí, estuve hablando con ellos, con los dos. Pues, los dos estaban muy confiados antes pues, de darse los resultados de ser ganadores. Cristian sí decía, tenía la preocupación de lo de la zona rural, y viceversa, también tenía la preocupación del casco urbano. Como que cada quien sabía sus fortalezas y sus debilidades,
y pues fueron apoyadas, pues, en este caso por Otoniel, que sacó esa ventaja que hoy lo puso en la primera magistratura de un guía. Yolvis, con todos los problemas que tiene un guía, que ha dicho el alcalde que acaba de ser elegido o ser electo? Bueno, que primero que todo, que gracias a Dios fue elegido él, debido a que pues, el plan de desarrollo presentado por Opción Ciudadana se va a cumplir a cabalidad, ya que él es del mismo partido del alcalde que salió. Y que pues espera posicionarse para comenzar a trabajar, fue lo que manifestó, pudo manifestar el señor Otoniel Pérez, más conocido popularmente en un día como el Gato. Pues yo olvidé, esperemos que se le pueda cumplir todo esto a Otoniel Pérez y ese excelente trabajo que hace usted. ¿Ya va a partir hacia Candí? Ya está en la Candí, señor. Ya estoy en la Candí. Ah, no, pues usted tiene una rápida, ¿no? Tipo anda en un tronco. No, tocó salir madrugado porque acá tenía compromiso. Qué bien, hombre. ¿Y cómo está su municipio, Acandí? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va? Candí, gracias a Dios, tranquilo, el fin de semana, pues tranquilidad, esperando este fin de semana a la Ciuba, que invitamos a todos los chocuanos para que venga al corregimiento de Capurganá, donde se llevan las festividades de la Ciuba, este fin de semana que es puente. Pero de las festividades de la Ciuba ya estaremos en Capurganá cubriendo este evento. Yolvis, con los buenos días, hemos conocido una información de que se habría autorizado ya a la empresa EasyFly para que haga vuelos regulares también a su municipio. Ah, sí. Eso fue desde el 1 de enero, la alcaldesa y la alcaldía anterior también estaban con ese tema. Fue algo que pues se siguió presionando y la semana pasada, ya viernes, si no estoy mal, la Aerocivil autoriza a EasyFly a volar 3 veces a la semana Medellín a Candí, Medellín, pero pues se lo digo así, la primera autoridad de este municipio, Lili Isabel Cordajo, no está contenta con este resultado, en el sentido que ella quiere conectar a esta comunidad, tanto con la capital, porque es insólito que nosotros siendo un pueblo chocuano tengamos que ir a Medellín para ir a Quito. Está buscando un vuelo a Candí, Quito, y un vuelo también que nos conecta hacia Apartado, que es la ciudad más cercana que tenemos nosotros, y cuando el mar se pone bastante tenso, es muy difícil salir del municipio de Acandí. Hombre, importante noticia, Yolvis, para los acandileros, y poder no hacer ese tránsito, ¿verdad?, por el mar. ¿Cómo terminó, Yolvis, la jornada esta o el taller que se hizo sobre víctimas por parte de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Chocó? Ah, la cumbre, el encuentro de secretarios de gobierno y personeros, sí, terminó el fin de semana con muy buenos resultados. Estuvieron todos los entes, tanto departamentales y nacionales, como la mayoría de secretarios de gobierno y personeros del departamento de Chocó, donde se trataron los temas de las alertas tempranas que hay en varias comunidades, en especial en comunidades de Río Sucio, Unguía y Villacandí, las comunidades indígenas, sobre cómo tocar estos temas de alertas tempranas y que no vaya a suceder nada que lamentar. Las autoridades pertinentes estuvieron muy atentas y fue una labor en cabecera municipal y en el corregimiento de Capurganá en esos 3 días de arduo trabajo de comunidades en cabeza de secretario del interior del departamento, ya que el gobernador pues no pudo venir por la solicitud del presidente a una importante reunión a todos los gobernadores del país. Entonces estuvo presente por parte de la gobernación el secretario del interior y la doctora Emilia Fello Altamiranda, delegada del gobernador para este acto. Y se vivió con importancia. Yolvis, ¿tuvieron la oportunidad de conversar con el secretario sobre el tema de los migrantes? Sí, yo estaba muy preocupado y se tocó el tema
El departamento está en la misma tónica que el municipio. Hay que visualizar más este tema, hay que darlo a conocer y que los entes nacionales, que son realmente los que le competen este tema de migración, tomen las cartas necesarias y apoyen a Chocó y al municipio de Acandí para acabar con este tema, con este flagelo que nos está dejando muertos y más muertos en nuestro territorio. Pues Yolvi, queremos agradecerle, hombre, por la atención que ha tenido, como siempre. Para el canal RTV estaremos pendientes de lo que pueda suceder en Acandí y en los municipios cercanos donde usted llega. Le pase buen día, Yolvi. Buen día, compañero, y a toda la audiencia. Ahí estaba pues la información de nuestro compañero Yolvi de la Cruz desde el municipio de Acandí, hablando de las elecciones atípicas que se vivieron ayer en Unguía, donde el señor Otoniel Pérez Sáenz fue el ganador, y de los hechos que también ocurrieron en Acandí. También es importante reconocer a la empresa EasyFly y el trabajo que viene realizando para poder ingresar a diferentes municipios del departamento del Chocó. No solamente a partir del 1 de enero podrá ingresar a Acandí, sino también a Bahía Solano. A Bahía Solano, qué bueno que ingresara a Bahía Solano, a Acandí, pudieran arreglar la pista o el aeropuerto de Pizarro, para que pudieran ir a Pizarro, ahorita a Condoto. A propósito de Condoto, Pedro, la platica de la vía de Ismina Condoto, esa sí se perdió. Lamentable el estado en que se encuentra la vía, Rafa. Pensamos que íbamos a recorrer una autopista, Francisco, pero no, qué tristeza, señor. Después de tanto tiempo, después de ver a los condoteños venir a Quito a tomarse la gobernación, reuniones, hacer escándalos en la vía pública con pancartas, carteles, no sabemos realmente qué pasó con esto. Vamos a tratar de vamos a volver a Condoto esta semana, vamos a tratar de hablar con sus líderes, a ver qué pasó, en dónde quedaron los reclamos o qué promesas les han hecho de arreglo de esta vía, que se han quedado quietos, porque hay que reconocerlo que en su momento estos líderes de Condoto hicieron hasta lo imposible para que se realizaran trabajos. Hay que decirlo, que se adelantaron en lo que tiene que ver con Doto Charcazón y un poquito sí, y unos pedacitos que están sin pavimentar, faltan obras de arte y tenemos más de 500 metros o más, sí, más de 500 metros sin pavimentar. O sea, esa platica se perdió, pero lo triste aquí es que nadie paga de eso. Yo no veo una acusación, no veo una denuncia formal, no veo que llamen a los contratistas de esta vía y le diga, bueno, ¿qué pasó aquí? No veo que llamen al señor gobernador de la época, el doctor Efrén, le pregunten usted qué firmó ese contrato, qué fue lo que pasó. No veo que porque eso debe tener un interventor. Sí, señor, hay que recordar, Rafa, también que esta es una obra que estuvo bastante atropellada. Recuerde que hubo mucha extorsión. Claro, ahí hubo muertos. Obras del San Juan, muertos también, sí señor. Hubo familia que venir a recoger acá a sus parientes, hombre, cosa que lamentamos. Rafa, y a esto súmele lo que veníamos hablando del mal estado de la vía Ismina Condoto, lo que tiene que ver con un tramo bastante considerable. Súmele el mal estado de la vía desde aquí. Usted sale del puente de García Gómez, señor, y hasta que llega Ismina Condoto. Sí señor, no es sino hueco. Dios mío, y hay unos cráteres. No, usted en horas de la noche, yo le aconsejaría a la gente, si no conoce esta vía, no, máximo si está lloviendo, limitarse a transitar por la vía Quito, lo que tiene que ver con lo que comunica el San Juan, señor, porque usted tranquilamente en un hueco de esto, si va en moto, pierde la vía, señor. Si va en carro, pierde el carro y puede tener un accidente bastante. Permítame consultarle, si en cuanto a la parte de seguridad, ¿cómo estuvo? Seguridad. Podemos decir que bien, Francisco, porque afortunadamente fuimos y volvimos y no pasó absolutamente nada. Pero se han presentado unos hechos tristes, lamentables, y no es de una, dos, tres personas, sino de muchas personas que inclusive en las horas de la noche les han hecho intentos de atracos, en fin, entonces es lamentable. Claro, usted ve vulgarmente una musaraña por allí. Y usted nos contaba un señor el otro día que el tipo le metió chancleta al carro hasta que llegó al cuarto de la casa, casi que entra porque se sintió amenazado.
Entonces a esto, Rafa, lo que decíamos, usted con una vía en estas condiciones y manejando asustado, señor, se puede matar, tranquilamente se puede matar, y es lamentable. Pero le voy a decir una cosa, de Quindó, cuando usted llega, pasa las terrazas, hasta cierto punto, de ahí empieza el Festival del Hueco, Festival del Hueco, y por ahí transitan alcaldes, el señor gobernador, en fin, y por ahí también llevan a muchas personalidades a la zona del San Juan, y creería yo que hoy Invías no está haciendo lo requerido para el mantenimiento de las vías nacionales. No hay mantenimiento. Están haciendo unos trabajos en el puente de Tanando, sí. en las dos vías de acceso, lo que tiene que ver con el puente. Se culminó el puente también que venía presentando problemas en Izmira, pero se cayó otro, hay otro desvío, sí señor. Entonces, hay mucho traumatismo en lo que tiene que ver la comunicación terrestre entre Quindó y el municipio de Condoto, señor. ¿Quindó qué, perdón? Desde Quindó hasta Condoto. Ese ruido lo tiene usted. No, me tiene enloquecido. Están haciendo unos trabajos aquí, afuera del canal, que nos tiene bastante aturdido. Mira, permítame decirme, y siquiera Álvaro me está escuchando, ¿no? Hemos hablado con el profesor Edwin Vega, el profesor que está denunciado en el municipio de Río Sucio por una supuesta violación. Nos dicen que son tres casos recurrentes. Denunciaba la señora Ana Bertilda Lazarro, con la que hemos hablado el fin de semana. Con el profesor también hemos podido hablar todo el fin de semana. Álvaro, por favor, no mostremos imágenes todavía. Bueno, muestre esta y no muestra ninguna otra, porque esto hace parte de un proceso. Era lo que iba a decir. Él nos ha hecho llegar algunas pruebas, dice él, unas conversaciones con las alumnas, nos ha hecho llegar algunos audios respetuosos. Tenemos lo que él dice, nos lo ha hecho llegar, pero entendemos que, hombre, el profe no debería estar regando esto. Se hacen parte de un material probatorio. Exactamente. No debería estar colocando esto a rodar por, y menos por redes y esto, porque tranquilamente puede ser usado en su contra, y sobre todo que se trata de menores de edad. Entonces, respetuosos a eso, no vamos a mostrar ni las conversaciones que han tenido, ni vamos a revelar los audios, pero sí está muy preocupado, él dice, por su imagen. En este momento se encuentra en Arboletes, acabamos de hablar, y ha dicho que primero nos va a pedir un espacio para hablar, que tiene todo el derecho, se lo habíamos concedido, pero luego su abogado le ha dicho que no salga, que es algo que ya está en manos de la justicia y que esperen el pronunciamiento de la justicia. El profesor también dice que hay un complot, algunos profesores en su contra, así que esperemos a ver pues cómo sale todo lo que tiene que ver con el profesor Edwin Vega. El documento que se muestra ahí, Álvaro, el único que nos atrevemos a mostrar, es el de la fiscalía, en donde se pide pues el aplazamiento, ¿no?, de las audiencias. Este es un documento público, por eso lo mostramos. Se pide ahí, donde la fiscalía pide pues que se aplace hasta que llegue el titular, la persona que conoce el caso, y la fiscal dice que por desconocimiento, y esperan la llegada del doctor Juan Grueso, que es el que viene llevando el caso en el municipio de Río Sucio, señor. Sí, señor, y a propósito de fiscalías, es posible que regrese a la dirección seccional aquí en el departamento de Chocó el doctor Enzo Alberto Boder Valencia. Fuera a temblar, uno, recuerda usted que el doctor Boder venía haciendo un excelente trabajo en lo que tiene que ver con todo esto, en lo que venía acumulado allí. Hizo un trabajo de congestión bastante rápido, ¿no? Sí, señor. Entonces, hay posibilidades. Esto es una noticia en desarrollo, como dicen algunos por ahí. Entonces, mire, hay otra noticia, hombre, que ya lleva como, podríamos decir que 8 días circulando, que hoy, que mañana, que en las próximas horas, que en estos minutos, que vayan y recojan al doctor Odín Sánchez, señor. Se le viene anunciando la liberación. Tengo entendido que un medio del orden nacional hace pocos minutos anunció nuevamente la liberación del doctor Odín Sánchez, que ya vendría en camino, me dicen unos por las redes,
que está muy, ya está muy cerca. Esperemos, hombre, pero lo que sí tenemos que decir es que nos alegra y que ojalá esto se haga realidad y que se pueda conocer también la suerte del doctor, del médico Prestán, que estos días que dejaron de darme por allí una... Sí, señor. Esperemos que la información podamos tenerla bien clara, Pedro. Juan Gabriel, ¿cómo le va? Mire, buenos días, Rafael, para usted, para todos los compañeros. La noticia que está dando Pedro Valdés, pues, hoy más que nunca ha cobrado fuerza, toda vez que se espera que sobre el mediodía en Venezuela, por parte del Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, se haga público el tema de las conversaciones. Hay que recordar que una de las condiciones que ha puesto el Gobierno Nacional ante el ELN para poderse sentar y poder dar a conocer de que ya arranca en firme la negociación es la liberación de cada uno de los secuestrados que esta guerrilla tiene. Lo ha venido haciendo a cuentagota en diferentes partes del país. Entonces, hoy la noticia es que sería inminente en las próximas horas o en los próximos días la liberación del doctor Odín Sánchez Montes de Oca, como lo ha dicho Pedro. Sería de beneplácito para el departamento del Chocó, de beneplácito para toda una familia que lo espera con los brazos abiertos al doctor Odín Sánchez. No, y eso sería de las noticias, noticias súper buenas, y yo creo que ahí sí habría que aplaudirle más el esfuerzo al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, si se llegan a dar estos acuerdos de paz con la guerrilla del ELN, y sobre todo para un departamento como el nuestro, que hoy necesita es tranquilidad, que la gente vuelva a ir a los ríos, la gente vuelva a transitar por cada uno de sus corregimientos, veredas, en paz y pueda disfrutar de este departamento. Pueda bien, gozárselo, señor. Eso, en paz y bien. Esperemos que se pueda dar y que el regreso de Odín Horacio Sánchez Montes de Oca sea, pero pronto. Él lo necesitamos a Odín Horacio, y porque es que esta historia con Odín Horacio va a ser bien sabrosa. Necesitamos sí, a él y a todos los secuestrados. ¿Nos vamos? Sí, señor, porque ya... si no este ruido me va a terminar. No, le digo que ya tengo dolor de cabeza. Permítame darle una buena noticia para complementar con la del doctor Odín, y es que la agrupación chocuana Explosión Negra también está nominada al Grammy Latino. Ellos son una agrupación chocuana que lleva mucho tiempo radicado en la ciudad de Medellín y que han estado mezclando lo que son los sonidos propios del municipio, del departamento y de toda la región pacífica chocuana y en general de todo el país, y hoy día están nominados al Grammy Latino. Sí, señor. Este fin de semana es fiesta en Condoto, ¿no? Toda esta semana. Bueno, claro que los recorridos no son como acá, que salen a las 2 en punto. Allá es cuando baja el sol. Sí, señor. Mire, estuvimos esperando bastante tiempo la salida del recorrido. Era, ¿sabe cómo lo llaman? Los Barrios Unidos. Barrios Unidos, sí. Porque eran tres barrios. El Silencio, Carretera y otro ahí, no es que no me acuerdo. Sí, señor, pero pude ver por las redes el recorrido y estuvo bastante sabroso. No lo pero pensé. Salió a las 5 entonces. Ya estaba cayendo el sol. Sí, porque había un sol bravísimo el sábado que le tocaba a estos barrios y la gente allá sí no se expone. Nos va a tocar dormir en Condoto, yo. Para creería yo que va a tocar ir este fin de semana a Condoto para aprovechar y hacer unas imágenes y traérselas aquí a nuestros quindoseños y a toda la gente que nos ve a través de las redes aquí en el canal RTV, que prontamente estaremos en directo por internet si Dios nos lo permite y con todas las cadenas aliadas, hay que decirlo así, ¿no? Cadenas aliadas, nuestros amigos que quieren que el canal RTV, la emisión de noticias, esté en sus municipios. Qué importante, hombre, y la verdad que nos complace mucho que tengamos ese espaldarazo de la gente, que el noticiero cada día crezca más por el trabajo que se hizo desde un comienzo, Jairo, Luis Jafé, Pedro Valdés, Francisco, Juan Gabriel, Álvaro y todos los muchachos que han estado acompañando este proceso. Y la gente que desde afuera, Rafa. Y la gente que desde afuera nos ayuda. Abierto, que nos ayuda, Jolvis. Leonardo Montoya, Cristian Cuesta, César. Mejor dicho, esto es sí, un noticiero de todos, señor. Aquí, nuestros compañeros. Nuestro amigo Aymar, que lamentablemente hoy está por fuera. Gran Chespi. Mucha gente, su trabajo y su información siempre la comparte con este canal. Sí. A ellos agradecerles porque son las personas que han ayudado a fortalecer que este proceso crezca, señor, y que este proyecto hoy sea del agrado de mucha gente. Señor, porque los buenos somos más.
Así es, claro. Sí, señor. 8:45, señoras y señores, por hoy no es más. Nos vamos. Un placer haberles saludado, agradeciéndole a toda la gente, a la de Cable Selva, en Vallasolano, al Canal 5, a la gente de TV San Juan, de Teleismina, de Condoto, a todos, a Jolvis de la Cruz, por sus aportes, a todos agradeciéndoles, y los esperamos con la ayuda de Dios mañana en punto de las 7 para más información. Que Dios les bendiga y nos volveremos a ver. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Para prevenir el paludismo, tenga en cuenta estas recomendaciones de la Secretaría de Salud Departamental del Chocó. Si presenta síntomas como escalofríos, dolores de cabeza y fiebre intensa, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. No se automedique. Muchos medicamentos hacen salir negativas las muestras para diagnosticar el paludismo. Luego de recibir los medicamentos, siga las recomendaciones del médico de manera estricta. Vele porque en su comunidad no existan charcos o aguas estancadas, lotes amontados que sirven para la procreación del mosquito transmisor. Prevenir el paludismo es asunto de todos. Por ello, facilite la labor del personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores y de la misión médica, campaña de la Secretaría Departamental de Salud y de la Gobernación del Chocó. Oportunidades para todas las subregiones. Este año, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó trabaja con las cuatro líneas estratégicas de educación con calidad, cobertura y equidad, buen gobierno y transparencia, y alianzas estratégicas para llevar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes chocuanos una educación pertinente, de calidad y enmarcada dentro de condiciones dignas. Igualmente, estamos enfocados en el fortalecimiento institucional mediante la promoción de valores como la ética, la eficiencia y la transparencia en cada una de las acciones emprendidas por nuestros funcionarios. Ustedes, los chocuanos, serán nuestros mejores aliados en este camino. Gracias por su compromiso con la educación. Secretaría de Educación Departamental del Chocó, Administración Temporal para el Sector Educativo. La meta es la excelencia. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata. RTV Noticias, ahora la radio se toma.